me dijo que quería el divorcio, que él sentía que el caso era culpa mía, que me estaban señalando por algo que yo no hice. No se trata de tener la razón, porque en esos momentos no hay razón que valga la pena, está tu vida en juego. Entonces, bueno, cuando de repente uno no está bien, me echa a volar. En el 2015, la conductora Ingrid Coronado dio a conocer que su relación con Fernando del Solar había terminado. Mientras tanto, él estaba tratando de sobrevivir a una enfermedad terminal, por lo que todas las opiniones públicas se fueron en contra de Ingrid. Me dijo que quería el divorcio, que él sentía que el cáncer era culpa mía. La conductora estaba trabajando a cuadro en el programa Venga la Alegría. Ella hacía un esfuerzo diario por sonreír mientras su mundo se caía en pedazos. Ingrid tenía enormes incertidumbres sobre qué es lo que iba a pasar con su futuro profesional. Ingrid no quería ni salir a la calle. Muchísimas personas la señalaban públicamente y le gritaban malas palabras mientras iba caminando. Todos la señalaban de haber abandonado a Fernando del Solar cuando éste más la necesitaba. Las cosas se vinieron aún más abajo cuando los medios de comunicación empezaron a vincular sentimentalmente a Ingrid Coronado con Poncho de Anda en ese momento. Al parecer, Fernando del Solar se acercó a ella para pedirle una segunda oportunidad. Ingrid ya se había negado a volver con Fernando del Solar, porque el argentino ya le había pedido el divorcio en dos ocasiones. Además, a ella siempre le estaban señalando de ser la responsable de haber terminado con Fer, y él nunca salió a abogar por ella. Tiempo después, ya recuperado de su enfermedad terminal, Fernando del Solar dio la cara para aclarar cómo fue que él e Ingrid decidieron ponerle punto final a su relación. Fue muy compleja, fue el hecho de saber que me estaban señalando por algo que yo no hice. Esta expareja tuvo que dejar a un lado sus diferencias para poder enfocarse en el bienestar y la crianza de sus dos hijos. Primero me dijo que sí volvía. Yo le dije que no, que ya las cosas no. Entonces, a partir de ahí ya la relación. Este jueves se dio a conocer a través de medios de comunicación y redes sociales que tristemente el querido conductor Fernando del Solar había partido de este mundo. Aunque no se han confirmado los motivos de su partida, usuarios de redes sociales rápidamente empezaron a irse en contra de Ingrid Coronado. A ella la señalaron injustificadamente por la pérdida del presentador de televisión. Principalmente en Twitter, tras darse a conocer los hechos, las personas empezaron a decir muchas cosas muy feas sobre Ingrid. A pesar de estos comentarios tan fuertes y tan fuera de lugar, otras personas sí abogaron por Ingrid y dijeron que ella no tenía nada que ver en todo esto. Hasta este momento, muchas personas se siguen preguntando ¿por qué se sigue señalando a Ingrid Coronado si ella y Fernando terminaron su relación y matrimonio hace ya tanto tiempo? Esto se debe a que en su momento, ambos se separaron cuando Fernando del Solar recién había sido diagnosticado con esa enfermedad terminal. Ante esto, al conductor no le quedó de otra más que hacerse diversos tratamientos para tratar de estar mejor. A partir de ese instante, los usuarios no han dejado de señalar a Ingrid Coronado de haberle hecho la vida imposible a Fernando y haberlo dejado cuando éste más la necesitaba. Y es que aunque la pareja sí continuó junta durante un par de años, en el 2015 ambos anunciaron su separación. Esto fue Famoso Se Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.